Hermanos. Buen día, Padre. Muy especialmente la misa de hoy la vamos a rezar en honor y bajo el cuidado de San Juan Pablo II, a quien celebramos hoy en su día. Un papa muy significativo para nosotros porque estuvo visitando este lugar en 1982. Así que nos encomendamos especialmente a él, a todas sus intenciones con su poder que tiene intercesor también ante Dios. Un detalle, el cáliz que vamos a usar es un cáliz que el Papa Juan Pablo II lo donó, lo regaló para aquí, para el santuario. Muy especialmente nos sentimos unidos con él y muy especialmente con todo su pontificado y la atención que tuvo especialmente con Argentina en situaciones difíciles. En acción de gracias también a la Virgen de Luján por muchas gracias recibidas, a San José, a San Benito, a San Antonio de Padua, a San Expedito, por las intenciones de la familia de Pie, de Carlos, de Elsa, de Jorge, en particular de la familia Torres Espizuoco, de la familia Vasallo, por el trabajo de Ezequiel, de Sofía. En acción de gracias también por un trabajo, por una persona que consiguió trabajo. Por la salud de Horacio Serrano, de Mateo Chávez, de Irma, de Delia, Jaime, Nadfina, Raúl, Armando, Adrián. También de Raúl, de Bubi, de Delia. Por la salud de Ana, por todos los que están de viaje, por el agua tan necesaria para el campo, en la situación crítica, por las personas que están en situación de calle, en especial los chicos, por los enfermos, por todos los que se han acercado en esta semana y también lo harán este fin de semana, trayendo las intenciones personales o de algún familiar. Por el eterno descanso de Miguel, Pedro, Ana, también de Miguel, de Paolo, Ana, Julia, Ivano, de Adrián. Y muy especialmente también por el aumento de la perseverancia y la santificación de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y muy especialmente por las intenciones de los que vamos a participar en esta misa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildemente pidamos perdón a Dios de nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra
obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Perdón, ¿eh? Vamos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que pusiste a San Juan Pablo II como guía de tu pueblo para servirlo con la palabra y el ejemplo. Por su intercesión, protege a los pastores de tu iglesia junto al rebaño que les has confiado y condúcelos por el camino de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido su propio don en la medida que Cristo los ha distribuido. Por eso dice la Escritura, cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y repartió dones a los hombres. Pero si decimos que subió, significa que primero descendió a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió es el mismo que subió más allá de los cielos para colmar todo el universo. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Así dejaremos de ser niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de su astucia para enseñar el error. Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo. Él es la cabeza y de Él todo el cuerpo recibe unidad y cohesión gracias a los ligamentos que lo vivifican y a la acción armoniosa de todos los miembros. Así el cuerpo crece y se edifica en el amor. Palabra de Dios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa, allí suben las tribus del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia
el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió: ¿Creen ustedes que estos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: Hace 3 años que vengo a buscar frutos y a esta higuera y no los encuentro. Entonces, córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Como les decía en el comienzo de la celebración, hoy tenemos la gracia de estar celebrando a San Juan Pablo II, un papa muy cercano en el tiempo, que muchos de nosotros hemos transitado gran parte de nuestra vida bajo su pontificado y que ante el mundo fue realmente un apóstol de Jesucristo, un apóstol, un enviado, un representante de Jesucristo aquí en la faz de la tierra con una paternidad particular. El Papa viajero, como se lo conoció, el Papa para nosotros en Argentina, el Papa que estuvo muy atento a los conflictos, en el conflicto de 1978, el conflicto armado por las Islas Malvinas, la visita que hizo también en 1987, y en particular aquí, ¿no es cierto?, en esta Casa de la Virgen, donde él también peregrinó como un hijo y durante toda su vida la guardó en su corazón. Un obispo que estuvo a cargo de esta diócesis siempre contaba cuando tenía que hacer las visitas ad limina, que se llaman, que es cada tanto tiempo tener un encuentro con el Papa, siempre lo referenciaba respecto de Luján, porque él había quedado muy impactado con la demostración de fe de la nación argentina, de todos los argentinos, en la visita que él hizo acá, en la misa multitudinaria que hizo aquí en la plaza y cómo
la gente lo esperaba, incluso en todo el resto de la avenida, casi llegando hasta la plaza, hasta la ruta, ¿eh? Muchísima gente. Y a él le quedó grabado en el corazón. Por eso le tenía un particular afecto a la Virgencita de Luján. Y por eso nosotros también hoy nos encomendamos, no solo lo recordamos, sino nos encomendamos ante este santo, ¿no es cierto?, que dio testimonio de su fe en este mundo tan particular, en un mundo que, en cierto sentido, en algunas cuestiones, se iba alejando de Dios, y en ese alejamiento de Dios, como hizo el hijo pródigo en gran parte, no porque antes estuviese cerca y demás, sino en cierto sentido en un debilitamiento de la fe. Y cuando nosotros sabemos que cuando perdemos las referencias en nuestra vida, después empezamos a cometer muchísimos errores. Fíjense el caso de Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, según el relato del Génesis. Ese acto de desobediencia hizo que se desordenaran en la relación entre ellos. Se empezaron a pelear, se empezaron a echar la culpa el uno al otro. Se desordenaran respecto de la creación. Y ahí es donde también le echan la culpa a la serpiente. Se desordenan, en cierto sentido, sufren una desintegración que se llama pecado original. Y eso es la base de toda esta... Y no es una maldición de Dios, es un problema, en cierto sentido, que nosotros hemos traído, hemos cargado en nuestra humanidad, y que muchas veces, cuando más nos alejamos de las referencias de Dios, peores cosas podemos cometer. Las guerras donde se usa armamento letal. Imagínense qué cosa ilógica. Armas de destrucción masiva, armas bacteriológicas. Con el poder que tiene el hombre de hacer el bien, que haya gente que tenga esa capacidad de hacer tantísimo mal. El derecho como un aborto. Matar. A veces, cuando uno va... la trata de personas, la esclavitud en modo actual. Antes los barcos llevaban a los esclavos. Nosotros tenemos al negrito Manuel, al cual el servidor de la Virgen, el cual se inició la causa para llegar a declararlo santo. Pero hoy en día también sigue existiendo la esclavitud, la trata de personas. Cuando uno escucha que la policía encontró gente trabajando en situación de esclavos en un taller de todo tipo, la economía descarnada, donde solamente importa ganar, no importa los medios, y donde políticas a nivel internacional se generan situaciones de pobreza, un desequilibrio tan grande a nivel mundial, donde gente se muere de hambre, y donde hay gente que ni sabe la cantidad de cómo ha desarrollado el poder económico. Uno va viendo, decir, ¿y a qué voy? A la pregunta, cuando Dios va a visitar el jardín del Edén, que el hombre, Adán y Eva, ya habían cometido el pecado original, y Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? Adán quiere decir hombre. La pregunta que Dios nos hace a nosotros, ¿dónde estamos? Bueno, ¿por qué todo esto? Porque Juan Pablo II fue una luz en un determinado momento. Fue una luz para una sociedad que, en cierto sentido, estaba como un poco perdiendo las referencias, la referencia de la fe, la referencia del amor a Dios por sobre todas las cosas, la referencia del amor al prójimo, la referencia de la justicia social,
la referencia de empezar a combatir aquellas estructuras de pecado que hace tanto mal a tantísimas personas. Qué gracia que hemos tenido de haber podido conocer a un hombre de Dios, verdaderamente. Y un hombre de Dios que incluso también, como nosotros, peregrinó a este lugar. Y esa peregrinación también le quedó grabada en su corazón, le quedó grabada en su memoria, le quedó grabada en la fe. Vino a visitar a la madre del Hijo de Dios. Y él también se hizo hermano una vez más de Jesús y hermano de los hermanos menores de Jesús, como podemos ser nosotros. Miren qué lindo. Él peregrinó igual que nosotros, si bien no estuvo sentado aquí en uno de estos bancos, pero sí estuvo en la puerta, en el altar, celebrando la misa. ¿Para qué? Para visitarnos. También para traernos un mensaje de paz, para rezar por los soldados que estaban combatiendo, ¿no es cierto?, en Malvinas, para tratar de evitar también mayores muertes, para estar con nosotros. Y no solo eso, sino a lo largo de su prolongado pontificado, los lugares que visitó, las barreras que derribó, la llegada que hizo a lugares donde existían sistemas políticos de prácticamente de un encierro al estilo de una cárcel, el Muro de Berlín, la visita que hizo a Cuba con toda esa cerrazón que tenía. Y él pudo. ¿Por qué pudo? ¿Porque era un superhombre? No, porque era un hombre de Dios. Que nosotros también aprendamos de estos hermanos mayores en la fe, de estas luces de gracia divina que nos han iluminado. Que no hizo nada extraordinario. Él no resucitó a nadie, él no hacía milagros de curar, él no, en vida no hacía, hizo lo que todo buen hombre y buen hijo de Dios debía hacer. Hay muchísimas fotos de San Juan Pablo II rezando. Un ejemplo de oración como el de él, realmente sorprendente. Que hoy le pidamos aquellas cosas que necesitemos, que verdaderamente necesitemos pedirle a Dios. Él, como un devoto de la Virgen, seguramente también va a aprovechar este cariño maternal de la Virgen para conseguirnos las gracias que nosotros necesitemos. Este es el momento de llegar a la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar con claros a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que prepara tu mesa, ser en el gozo de saber tu amor. Y que prepara tu mesa, ser en el gozo de saber tu amor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de tu Iglesia para que los dones ofrecidos a ti en honor de San Juan Pablo II sean para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy esta fiesta en honor de San Juan Pablo II, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida y la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Los que podemos, los invito a ponernos de rodillas. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, con su esposo San José, con los apóstoles, en especial San Judas Tadeo, con los mártires, San Vito, Santa Bárbara Bendita, Santa Inés, Santa Cecilia, Santa Lucía, Santa Águeda, y con todos los santos, San León Magno, San Benito, San Gregorio Magno, San Francisco, Santo Domingo, San Patricio, San Ignacio de Loyola, San Antonio de Padua, el Santo Cura de Ars, el Santo Cura Brochero, San Juan Bosco, San Vicente de Paúl, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, San Artemides Sati, la Beata Laura Vicuña, el Beato Fray Mamerto Esquiú, el Beato Seferino Namuncurá, las Beatas Carmelitas Mártires Francesas y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu pueblo que peregrina en Argentina, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jorge, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, muy especialmente encomendamos al Padre Marcel, a los que hemos mencionado en el inicio de la misa y a los que murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos acercamos a comulgar. También informamos que hay hostias para celíacos, los que desean, por favor, recibirla por el altar del Sagrado Corazón. Muchas gracias. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. Misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia del Señor, cada día cantaré.
Oremos. Recibe, Señor, este sacrificio de tu Iglesia para que los dones ofrecidos a ti en honor de San Juan Pablo II sean para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y ahora que estamos a los pies de la Virgencita de Luján, vamos a encomendar a todas nuestras familias, todas las personas que son significativas, aquellas que sabemos que necesitan de la bendición y de la protección de Dios, y lo hacemos a través de esta gran intercesora. Le decimos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Las personas que quieran bendecir objetos religiosos, bendecir las llaves del auto, de la casa, el agua que queremos llevar bendita del santuario, imágenes de la Virgen o de los santos, las fotos de algún familiar, rosarios, cruces, medallas, estampas, levantamos todo para esta oración de bendición y después vamos a recibir la aspersión con el agua bendita. Levantamos todo lo que tenemos. El Señor esté con ustedes. Derrama, Padre, tu bendición sobre estos objetos religiosos. Bendice nuestros rosarios, las cruces, las medallas, las estampas. Bendice el agua para que todo lo que toque lo santifique. Bendice las imágenes de la Virgen o de los santos para que sean un signo de la bondad y de la presencia y el poder de Dios. Bendice nuestras familias representadas en estas fotos. Muy especialmente, bendícenos a nosotros. Y esta bendición que recibimos, que la podamos llevar a aquellas personas que quieren venir y no pueden. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.